Muy buenos días, queridos padres y apoderados. Nos vemos en una nueva cápsula. En esta ocasión, los niños de nivel medio mayor van a trabajar los sonidos de los animales. Y los niños de kinder y pre-kinder van a aprender a agrupar en un mismo conjunto elementos. Esta semana, en nivel medio mayor, yo envié unas láminas. Estas láminas ustedes las pueden pintar y después recortar para hacer pequeñas laminitas. Como por ejemplo acá, ahí están pintadas y este sería el resultado final. En esta ocasión vamos a utilizar la caja que hicimos la semana pasada. Primero se le presenta a cada niño las láminas, por ejemplo en este caso se le dice al niño: ¡mira, un chancho! El chancho hace oink oink. ¡Mira, una vaca! La vaca hace muu. Se hace lo mismo con todas las láminas, estas ingresan y se le pide al niño que saque una lámina y que nos diga el sonido de cada animal. Para hacerlo un poco más entretenido, también podemos utilizar los mismos animales de los niños, metiéndoselo a la caja y pidiendo que los saque igual que la actividad anterior. Esta semana se enviará el libro y se debe realizar la actividad de la página 78. Aquí van a encontrar varios grupos de elementos. Tenemos los animales, los juguetes y los útiles escolares. Lo que tiene que hacer el niño acá es escoger, por ejemplo, en este que es útil escolar, el lápiz y la tijera. Tenemos que darle nombre de cada grupo. Para los kinder vamos a trabajar en el libro la página 77. En esta actividad tenemos que buscar cada elemento donde corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos una zanahoria y debemos buscar a qué grupo corresponde. Ese correspondería al grupo de los alimentos. Le marcamos una X. Después hay varias preguntas que ustedes deben hacerle al niño. Ahí se le pregunta a qué grupo o le corresponde. Por ejemplo, útiles escolares, útiles de aseo o alimentos. Vamos a usar objetos de la casa. Vamos a utilizar, por ejemplo, un cepillo, una peineta, un champú, un jabón, pero vamos a introducir uno que no corresponde en esta ocasión, como es la tijera. Entonces, vamos a decirle al niño, ¿qué encontramos acá? La idea es que el niño nos vaya nombrando cada elemento. Y después le preguntamos, ¿cuál no corresponde? Muy bien, no corresponde la tijera. Para estas actividades lo ideal es usar objetos que encontremos en la casa y también juguetes. Si el niño no dice una respuesta, inmediatamente hay que darle un tiempo. Además, si el niño le cuesta mucho, podemos darle opciones. En el caso de agrupar, podemos decir, ¿un cepillo de dientes qué es? ¿Es una fruta o es un útil de aseo? También dejar en claro, en la parte de los sonidos, el nombre del animal. Por ejemplo, decir, el perro hace guau guau. Con estas ideas, nos vemos hasta la próxima cápsula. Hasta luego.